buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Gesto, lo primero de todo. O sea, todos los fanáticos del pingüino Aletanieve, por favor, demostradme que lo sois de verdad y darle un like al vídeo ya, porque he alucinado estos dos o tres días que está sin subir el pingüino Aletanieve, porque al inicio me dio pues por poner otra carta para ver cómo reaccionaba la gente. Y ha sido increíble, porque habían incluso amenazas en plan de: Josemi, si no está el pingüino, no le voy a dar ni siquiera like al vídeo. Entonces, aquellos que tanto os gusta, demostrarme ahora que el pingüino es la carta que queréis siempre al inicio de los vídeos. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar un poquito con nuestro querido paladín, con nuestra nueva skin que tanto nos consiguió, que tanto nos costó conseguir. Y vamos a jugar un mazo para intentar parar mazos agro, básicamente, ¿vale? Para ir frenándolos, para que esos malditos druidas, por ejemplo, no puedan pasar. Bien, lo primero de todo, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos una escudera argenta, llevamos fuga del contrabandista, carta que nos va a ayudar muchísimo a que todos nuestros esbirros que tengamos en mano tengan más uno, uno, porque la gran mayoría tienen provocar, ¿vale? O tienen algo que nos va a interesar a nosotros, ya pueda ser robo de vida, o simplemente que sea un esbirro muy grande, pero lo general, o el escudo divino, es que suelen ser con provocar, ¿vale? Tenemos también la protectora justa, carta muy buena, sobre todo si hemos tirado antes la fuga del contrabandista con todo esto, porque nos viene muy bien. Luego, los escudos divinos que tenemos también en el mazo nos vienen bien con la hoja de refuerzos, que grito de batalla otorgará más un 1 a nuestros birros con escudo divino. El problema de este mazo, por lo que veo yo, es el inicio, ¿vale? El cómo empezamos la partida, ya que es un mazo que no tiene ni un solo hechizo. Bueno, sí, tiene hechizos, la fuga del contrabandista, pero como veréis no tiene nada más. O sea, no llevamos ni métodos de robo, ni podemos limpiar la mesa, simplemente a ir tirando birros grandes, ¿vale? Llevamos el arde mechón, llevamos también defensor piedra loma, que nos puede dar dos cartas interesantes, dependiendo de la partida. Llevamos pacificador, un trepador, campeón de fino helado, que tiene cargar y robo de vida. Llevamos las capturas de cadáveres, carta que también, pues, si pillamos el escudo divino y pillamos el provocar, muchísimo mejor. Llevamos el príncipe, que se me ha olvidado comentarlo, que grito batalla, si tu mazo no contiene cartas que cuestan dos cristales, otorga más uno, uno a todos los esbirros de tu mazo, ¿vale? Lo cual es extremadamente bueno y es lo que más nos va a ayudar si conseguimos pillar esto de turno 2. ¿Qué más tenemos? Un rompehechizos, un silencio que siempre viene bien. Volvar, que escudo divino tiene más dos puntos de ataque cuando un esbirro amistoso pierde escudo divino, ¿vale? Esta podría ser una de las cartas que podríamos intentar hacer grandes. Llevamos un déspota, que dará más uno, uno a toda nuestra mano, a todos nuestros esbirros, al finalizar su turno. Llevamos la desenredadora nerubiana, ¿vale? Los hechizos cuestan dos cristales más. A nosotros nos da exactamente igual, pero contra otros mazos sí que podemos joderle la vida, ¿vale? Contra algún, yo que sé, algún mago que necesite de esos hechizos, ya le estamos jodiendo. Contra algún jade que quiera tirar alguna carta en concreto, también le estamos jodiendo. Llevamos también el guardián del soltarín. Llevamos Don Ancho, que dará más 2-2 a un esbirro aleatorio que esté en nuestra mano, ¿vale? Como grito de batalla, pesadilla ósea. Un vigía de tormenta, ¿vale? Viento furioso con elemental. Imagina poder meterle una pesadilla ósea a esto. Sería increíble el lechón que vamos a pegar. Llevamos el rey exánime y llevamos a Tyrion Vadin. Así que este es el mazo. Vamos a ver sobre todo si nos encontramos esos druidas, que son los que queremos frenar. Es contra lo que mejor puede venir este mazo. Y a ver qué tal se nos da. Vamos allá. ¡Hombre! ¡Un druida! ¡Un druida! Aquí está. Pues mira, hoja de refuerzo me va a venir bien. Me voy a quedar también la fuga del contrabandista, aunque voy a tener... voy a tener poquitos esbirros, pero creo que son cartas que debería de quedarme, ¿vale? Contra un druida. Vamos a ver también contra... ¡hostia! Doble fuga de contrabandista y no tenemos nada en mano. O sea, tengo una que no puedo tirar, a ver si entra algún esbirrillo. Yo creo que voy a esperar a pillar esbirros hasta tirar la hoja, ¿vale? Esto me parece bien. De momento no lo quiero tirar, cuanto más esbirros tenga mejor. Turno 2 voy a ir con poder de héroe, seguramente. Turno 3 equipamos la hoja y luego ya empezamos a hacer cosas grandes para tenerlas en mesa. A lo mejor ni siquiera es un druida agro. Vamos a ir con el poder de héroe. Vamos a ir con el poder de héroe. Cuanto más esbirros le pueda dar con la fuga de contrabandista, mejor, ¿vale? Ahora sin más voy a equipar la hoja. O me tirará un crecimiento, o me hará estimular 10 millones de cosas, o poder de héroe sin más y tradea. Bien, sería importante un coste 3 tal cual, o algo con escudo divino, ¿vale? Porque si le damos valor a esto, muchísimo mejor. Que entra el rey exánime. Vale, iremos directamente con esto y pasaremos turno. Sin más equipamos el arma, ¿vale? Para mantenerlo ahí un poquito a raya. Puedo ir con el brote de jade. Ya tendría luego 5 cristales de maná, lo cual es una putada. Pero bueno, todo esto de la forma que se va a hacer grande me gusta. Poder de héroe, Dios, me da miedo que no haya hecho nada aún, ¿vale? Me da miedo la mano poderosa que pueda tener. Esto está bien. Y luego ir para nosotros. ¿Podría ir ya con la fuga? Sí, vamos a hacerlo así. Esbirros gigantes, ¿vale? Es lo que necesitamos. Y ahora esto por aquí. O sea... todos nuestros esbirros más 1-1 y todo esto que tenemos por aquí, madre mía, o sea, en serio tenemos el rey exánime, es un 10-10, ¿vale? Cuando lo tiramos por 8 de maná. Esto por aquí que es un 5-4 con cargar. Y esto que va a hacer nuestros esbirros más grandes. A ver cómo le quita 6 a esto. O sea, es lo que yo quiero saber del druida. Iremos con esto.
apoquina y hacer el birro grande. Mira, todo, pa, 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 pa. Mira cómo crece. O sea, cómo paras esto, luego paras esto y tienes el birros todo el rato que son casi que imparables. Deberíamos tirar a cabeza. Sí, deberíamos tirar a cabeza. Así que venga, vamos allá. Apoquina, amigo, apoquina. O sea, esto no creo que sea normal, ¿vale? O sea, el inicio de esto es impresionante, tío. Estoy flipando, o sea. Reyes Anime 13-13, así. ¿Sabes? De la nada. Cuando llegue el turno 8, a ver cómo lo para. A ver, que puede tener millones de cosas. Puede tener una la muerte, como siempre, ¿vale? Josemi. Pero ¿cuánto tenemos? 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tenemos 25 de daño, tío. Sí, tío, tenemos 25. O sea, señor de la cripta. Si no llega a tener un provocar y el poder de héroe, ganaríamos, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a ir con por 4 de maná, tío. Esta nueva carta que ha salido, que es un 8-7 con cargar y robo de vida, está bastante bien. Está balanceadilla, me han comentado. Entonces, venga, vamos allá, amigos. Así, ¿no? De la nada. Por probar, ¿no? Pues por tirar algo, digamos. Bien, vamos a ver cómo va nuestro querido Reyes Anime. Que al turno siguiente, pues sería un 15-15 en mesa, ¿vale? Si me hace estimular a la muerte, ni aun así, ¿vale? Ni con a la muerte luego podría pasar. Este contagiosa. A ver, el hombre sobrevive, ¿vale? Lo que pasa es que va a entrar en acción nuestro Reyes Anime. Y eso va a ser bueno. ¿Vale? Nos llena por aquí. Este contagioso estimula. Creo que le va a dar más 2-2 a todo. Entonces. Los vientos se. Fíjate que esto se pone chungo también, ¿eh? Estimular. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, amigo? ¿Qué más? Espérate que nos remontará o algo. Yo creo que al siguiente turno nos gana, ¿eh? Con un. Madre mía, nos va a ganar con un crecimiento salvaje o algo así. Con un rugido, perdón. Sea, para mí esto no es normal, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¿Qué está pasando en esta partida, chavales? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos que ir con nuestro amigo. El rey es anime, tío. Tiene que entrar ahí. Bien, a ver. Todo tiene 10 de salud. Seis y 6, 12, 12, 13, 14, 15, 6. Es que tiene mucho, tío. Que tío, son 4, 6, 10. O sea, no, no es que sea algo normal y corriente. Es que es muy grande, ¿vale? O sea, sí, tengo esto, pero ¿qué es esto? Robo un esbirro del mazo a tu oponente y lo añade a tu mano. Hostia, espérate, yo creo. A ver, estaba en plan con la broma. ¿Qué va a hacer este hombre? No puede hacer nada, pero sinceramente me acaba de sorprender la maldita vida. O sea, está en un punto en el que me puede reventar él a mí. Sea, tiene más mesa que yo, ¿vale? Ahora mismo. Vale. O sea, ahora mismo, ¿cómo le retomo esto? Va a ser jodido, es más. Creo que me puede reventar este hombre. Pero nosotros vamos a seguir aquí. Dios mío, estoy flipando mucho con esta partida, amigos. Estoy flipando mucho. Vamos a ir con nuestro amigo. Y el provocar con escudo divino, qué bueno va a ser, ¿vale? Bien, a ver, esto es una locura porque me permite tradear los dos. El problema es que tampoco es que sobreviva luego a los dos. Y que no sé qué tiene aquí un maná. Es que yo ya me espero un maná viviente o no, no lo sé. Hades no, ¿vale? En un principio su salida me ha dejado un poco extrañado. Pero imagino que también puede que tengas birracos. Entonces, yo no tengo nada. Recordar. Bueno, sí, tengo la hoja de refuerzos que me permitiría matar aquí. Pego aquí. Pego aquí por lo que ganaría, ¿vale? Una hoja de refuerzos. Pero es que creo que me va a ganar era mía. Al siguiente turno, entonces. Vale. A ver. Tradeamos, tradeamos por lo que le quedan 10, 11. Imagino que he de ir con esto y con esto, ¿vale? Esto por aquí. Esto me lo tengo que quitar también. Y amigos, esto está siendo una batalla que estoy flipando, ¿vale? Tiene que pegar con el poder de héroe. Tradear, esto se queda uno. Entonces, yo voy a lo que robe. Si ahora robo una protección justa, por ejemplo, una protectora justa, estoy jodido, ¿vale? Pillamos un poquito más de salud. Un poquito más por aquí. Estoy flipando. Bueno, pues otro druida. Así que vamos a jugar contra él. ¿Qué tenemos? A ver, escuderitas, venid a mí. De momento me queda solo el arde mechón. Aunque es muy lento, ¿vale?
Pero menos da una piedra. ¿Qué tenemos? Mira, un pacificador por si tuviera una hidra y una hoja de refuerzos, qué buena es. Y un defensor piedra loma que acaba de entrar por aquí. Así que un poquito dentro de lo malo sobrevivimos, ¿vale? Vale, cuervo encantado. Moneda. Y nos tirará el 1-2 otro cuervo, puede. Uf, doble cuervo, o sea, salida de doble cuervo, ¿vale? Mientras que nosotros tenemos, pues... ¡El poder de héroe mágico! Ahí está nuestro poder de héroe mágico. Iremos ahora con la hoja, imagino, de refuerzos para ir tradeando. Vale. E irá todo a cabeza. Si va todo a cabeza, lo bueno es que le puedo tradear ahí. Entonces, para mí, guay. Bien, iremos con esto. ¡Hurgaré todo! El problema es si ahora le mete el provocar ese gigante contra el que no se puede hacer nada. Pero bueno, en caso de hidra tenemos pacificador, ¿vale? Podríamos ir ahora con la fuga y meter un ardemechón, por ejemplo. Que eso nos va a ir dando salud y vamos a ir jodiéndole un poquito la vida. ¿Ok? Bueno, nos quitan de 4. La cosa es que puedo ir sin más con qué vamos, amigos. Esto es seguro. Y esto también, ¿vale? Voy a ir con esto de momento. ¿Qué tenemos? Creo que me voy a quedar con la protectora. Me gusta. Quizá debería tirar el defensor piedra loma y luego otorgar más 1-1 a todo. Lo bueno es que así ya tiene que gastar el poder de oro, ponerle algo. Yo el enjambre, ¿vale? Y más 1-1 a todo. Me parece bien. El problema es cuando nos llenen luego. Ok. Tarim. Tenemos 5 de maná. Así que vamos a ir con esto por aquí. Y esto por allá, ¿vale? Bien, luego con Tarim podemos reducir todo. Si pone cosas muy grandes, no creo que me tire un maná viviente aún. Lo bueno es ese escudo divino. Sí que me lo tira, sí. Vale. A ver, vamos a ir directamente con el ardemechón, creo yo. Ardemechón por aquí. Es que convertirlo todo en 3-3. En verdad me ayuda más. O sea, es una putada, pero he de hacerlo, ¿vale? Sí, vamos allá. Vamos a hacerlo así. Un gorito. Esto por aquí. Perfecto. Podría haber recuperado un poco más de salud, ¿cierto? Si hubiese pegado antes. Vamos a ir con esto por aquí. Y con esto por allí. A partir de ahora cabeza, ¿vale? O sea, no quiero que tenga maná. Si tiene lo de A más 1-1 a todo, pues es una putada porque ya me tradea. O si tiene estimular ahora algo. Pero si no, luego podríamos ir con esto, meter más provocares, que él vaya tradeando, ¿vale? Es lo importante para nosotros, sobrevivir. Rompehechizos, el cual tiene que aguantar un poquito. Vamos a ir con esto. Como digo, no sé si quiero que tenga maná, entonces... Voy a ir a por esto. Y vamos a pasar el turno, que tenga 4, por si quiere tirarme otro maná viviente o algo por el estilo. Que pegue, tenemos el 5-9. Y si nos tira una hidra, luego en un futuro tenemos pacificador, tengo un silencio, ¿vale? Que también va a ser importante. Y tenemos el ardemechón, que a partir de ahora nos puede ayudar. De lo que estoy tranquilo es que contra una hidra tengo, ¿vale? Posibilidades. De que ya me ha tirado un maná viviente y entre comillas he sobrevivido, que tengo aquí un vigía de tormenta. Y que sí, que puedo empezar a hacer esto grande. Aunque gaste ya un poder de lo salvaje, ¿vale? Le quedaría las dos marcas de loto. Perdonad. Y un poder de lo salvaje. Entonces sería uno de los problemas. Ahí está, poder de lo salvaje. Más 1-1 a todo. Más que nada porque ya no mueren sus esbirros. Vale, se quedan a ese puntito. Pero bueno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Captura de cadáveres muy buena. La cual vamos a tirar. Vamos a ir con esto. Vamos a ir a molestar, ¿vale, amigos? Vamos a ir a por esto. Y a por esto, ¿vale? A sobrevivir, amigos. O sea, nosotros vida no tenemos, en plan de que nos podamos poner, pero va llegando poco a poco, ¿vale? De aquí pillamos, de aquí también. Tenemos el campeón filolado. Lo mejor hubiese sido... ¡Oh! ¡Ganamos directamente! Pues contra druida sí que lo frena, pero con tiempo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Qué rareza más rara, ¿no? Aquí un malfurión. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a quitar todo, evidentemente. ¿O nos lo quedamos contra un druida agro? No, 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 no. Buscamos escudera argenta, protectora justa. Bueno, el pacificador está bien por una hidra. Luego captura de cadáveres también está muy bien, siempre y cuando lo tiremos a tiempo y sobre todo si los hacemos grandes, ¿vale? Y ardemechón. Problema, turno 1 nada, turno 2 poder de héroe, turno 3 a ver qué es lo que entra, porque ardemechón no trae ya con nada por lo general, ya suele tener una mesa grande. Sí, es agro,
Si son jades, pues también es más complicado incluso. Pero vamos a ver qué es lo que es. Vale, cuervo encantado, moneda. Oh, no, estimular y le va a dar más 2-2. Y va a robar una carta. Y nosotros, pues, a ver, molaría una escudera. Joder, tío. Pues, vale, poder de héroe. A ver, aguantaremos como pueda. Es que es súper injusto el Druida, tío. O sea, turno 1 me tira esto, estimular, le pone más 2-2. Vale, y robas una carta. A ver, pues nosotros ahora iremos con el pacificador o no sé qué hacer realmente. Arde mechón, me lo tradea, pacificador. Sé que luego contra una hidra es bueno, pero prefiero esto a nada. Prefiero esto a nada. Así al menos voy sobreviviendo un poquito. Sí, vamos a hacerlo así. Respeta las normas. Sé que luego tendrá una hidra y cosas por el estilo. Me hubiera venido muy bien, pero es que si no, me hace poder de héroe, me tradea, se le queda un 4-2. Esto ya es muy difícil de poder pasar por ahí. Creo que tiene la moneda, si tiene la moneda. Y me tiran algo en el birrillo. ¿Qué birrillo será? Bien, turno 4, iremos con la captora. Vale, eso es un problema grande. Creo que igualmente voy a pegar aquí. Dejaré la captura de cadáveres, porque si no va a ser muy difícil luego pasar por aquí. Como dentro de un turno me tire el maná viviente. Lo bueno de esto, que tiene viento furioso. Entonces tiene que matarlo sí o sí. Tiene que ser poder de héroe, pega, pega. Y luego si no tiene muchos esbirros, que no va a ser el caso. Hostias, eso no me lo esperaba, ¿eh? Pero bueno, a ver, por 5 de maná Volvar. Lo bueno es el escudo divino. Ok, un poquito de salud. Esto por aquí. Esto por allá, pero sigue teniendo la mesa, ¿vale? ¿Qué hacemos por aquí? Vamos a ir con esto. Con esto. Y pasamos turno, ¿vale? Lo que quiero es que pues pegue con el poder de héroe, que trade. El problema es que no le puedo matar la arañita luego, pero es que otra cosa no puedo hacer. Vale, es cuando recibe daño. Así que por mí bien. Eso es porque me va a tirar la hidra, o el maná viviente. Ahí está, maná viviente. Bien, lo bueno es que con esto nos defendemos un poquito bastante. Protectora. ¿Con qué vamos? Aunque esto también está bien, Si hechizos no me va a tirar este hombre. Más que nada porque le van a costar 2 cristales más. Esbirro si quiere que tire, pero a raíz de aquí nosotros vamos a plantar nuestros provocares. Es más, puedo ir con esto, que no me tire nada, que solo tire esbirros. Y luego aguantarle, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a ir con esto. Vamos a joderle un poquito a este hombre. Voy a traer uno de ellos. Pero es que ahora su... O sea, algo que le valga 0 le vale 4 ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué me va a tirar? No creo, o sea, me puede tirar esbirros, sí. Pero ya cuando él me haya tirado los birros, nosotros ya hemos desarrollado la mesa, que es lo importante contra estos druidas. Nos llenan y demás, pero luego nosotros tenemos la oportunidad de desarrollar. ¿Con qué voy a ir? Con el rey exánime. Creo que tiene respuesta, o en cuanto lo tire va a estar jodido. Mira cómo tradea, mira cómo tradea nuestro amigo, ¿eh? Ahora sí, ahora sí. Antes no tradeaba ni uno, pero ahora, wow. Bien, pues rey exánime, ayúdanos. Vamos a tradear. A tradear. Ahora sí, sin miedo. Ya que tenemos ahora nosotros la mesa y es fuerte. Sin miedo. Destruye un esbirro. Tu héroe recibe un daño equivalente a la salud del esbirro. Por 4, Pues imagina que me haga 2 más. Vale, esto por aquí. Problema, como os digo, nosotros no tenemos áreas. Entonces, a base de esbirros. Tengo el silencio luego por lo que pueda pasar. Druida del enjambre. Lo cual vamos a silenciar, creo yo. Porque es doloroso. Es doloroso. Bien, vamos a ir con... Vamos a ir a defendernos, así que esto por aquí, esto por allí, esto por aquí, esto por allá. Y esto aquí, o sea, no hay que pensar mucho, amigos. Tenemos 3 provocares, ¿vale? Contra un druida. Sí, nuestras cartas van a ser más caras, pero las suyas igual, ¿vale? Cuestan 2 más, entonces le va a joder bastante. Que me quiere limpiar, que limpie. ¿Vale? Ok, peste contagiosa. No, maná viviente por 7 de maná. Estimular por 2. O sea que no hace nada, carta inútil y poder de héroe. Bien, tenemos 8, 9, 10, 14, 15, 6, 7, 18 de daño. Estamos a una. Estamos a una, ¿no? Porque aquí no tenemos nada de daño. Sí, estamos a una, tío. Pipi, bien, vamos a ver si pillamos aquí algo de daño. Estamos a una. Entonces con Tarín ganamos, ¿no? Pegamos aquí. Pegamos aquí. Pegamos aquí.
Y si pegamos aquí, ¡ganamos la partida! ¡Vámonos! ¡Hostia, contra Druida, en serio! O sea, no sé. Perfecto. Bueno, que hemos cambiado, ¿vale? Hemos cambiado de héroe, ya no estamos jugando contra Druida, pero puede que sea un guerrero piratuelos. ¡Qué salida más guay! Me la voy a quedar, me encanta, así que vamos allá. Vamos a ir con fuga de contrabandista, luego el príncipe, que todo lo que entre tendrá más uno, un pacificador por lo que pueda pasar, el defensor piedra loma, que bueno es. Y, amigo, ¿tú qué es lo que eres? Contra que me estoy enfrentando, si es fatiga, entonces va a ser súper jodido, ¿vale? Pero bueno, la ilusión estará ahí, la ilusión es la vida. Para nosotros, nos hacemos grandes. Vamos a ir directamente con el príncipe. O sea, va a ser la leche. Y como os digo, si es fatiga, nos puede dar un palizón. Aunque a lo mejor digáis, no, es que puedes ganar, es que... Pero hacedme caso, luego te revienta porque al final él tiene más cartas. Bien, esto por aquí. Entonces, un segundo que muero. Lo importante, meter mucha presión. Y gracias a la salida que hemos tenido, o sea, esto y esto es muchísima, pero muchísima presión. Porque ya a partir de ahora todo lo que tiremos va a tener 1-1. O sea, ya sea o bien de esto o bien de esto. Esto es como metérselo pues a todo el mazo, lo cual es increíble. Esto es embate, nos tradeará. Vale, vamos a ir con el defensor piedra loma, creo yo. Sí, ¿verdad? ¿O no? No lo sé. Trepador. El trepador bueno es. El trepador bueno es, así que vamos con el trepador. Bien, a ver. Son 4-6, todos nuestros esbirros van a crecer. Pero lo importante sería tener, pues, el déspota. Sería muy bueno, sobre todo, defenderlo, que no lo pueda matar. Y que vaya haciendo nuestros esbirros grandes, ¿vale? Que es al final lo que luego te da una partida rápido. Uf, eso es una putada, ¿vale? Pero bueno, al menos no ha sido esto, que me hubiese jodido más porque ya pierdo una carta. Bien, ¿cómo quiero hacerlo? Quiero ir a tempo puro. Me puede caer una camorra. Igualmente, vamos allá, ¿vale? Esto por aquí. 4, 2, pilla armadura, eso sí. Pero tenemos el viento furioso, o sea, si no se lo puede cargar son 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿vale? O sea, mucho pero que mucho daño. Eso sí, me puede tirar una camorra. Si sobrevive el suyo, pues aleluya. ¿Y esto qué es? Torbellino, ejecutar. Oh, ah, no, a dormir con los peces, buah, me revienta. Este hombre nos va a dar por todos lados, ya os lo digo. Vale, y poder de héroe. ¿Veis? Es que el problema es que ya no nos queda gran cosa. Defensor piedra loma. Creo que vamos a ir a base de defensores piedra loma. A ver qué nos dan. Queremos esbirros tochos, imagino. Tarim realmente contra este mazo no creo que sea necesario. O sea, puedo hacer mis esbirros chiquitillos más grandes, pero me lo quedaré por si acaso, ¿vale? Y vamos a ir con moneda. De nuevo esto por aquí. Qué malo. Pues iré con el último aliento, ¿vale? Y pasamos turno, ¿veis? Como os digo, estamos a 6 cristales de maná. Estamos en el turno 6, tiene 8 de armadura. Nos está empezando a controlar bastante. Lo bueno es que no está robando, ¿vale? Quiero transformarlo en 3-3. Imagino que no. Aunque bueno, no sé qué decirte, porque la mesa que tenemos. Voy a ir con esto. Vamos a ir con esto. Y luego sí que podríamos hacer un tarín, ¿vale? A ver qué es lo que sucede. Ha gastado un dormir con los peces. Puede que tenga otro, sí. Y que lo utilice ahora. Camorras. Como mucho creo que puede llevar una en el mazo, ¿vale? Luego la vuelva a meter y todo eso. Pero si le desgastamos en plan que se quede sin cartas en la mano, bueno. Venga por aquí. Segundo dormir con los peces. No, armadura. Pues podríamos ir con Tarim. Yo creo que sí, va a ser lo suyo. Le forzamos la camorra. Vamos a hacerla así, ¿vale? A pegarle. Más que nada porque ya el a dormir con los peces no funciona aquí. Tiene que volver a dañarlos, lo cual me gusta. ¿Cuántas cartas tiene? Tiene 6. Lo bueno de Camorra es que sobrevive un esbirro, que es un 3-3, no deja de estar mal. Pero tengo que ir probando yo si la tiene o no, ¿vale? Señor de la plaga, garros. Vale, el problema es el arma ese que nos va a reventar todos los turnos. ¿Veis? Porque nos tradea aquí. Y ya poquito hacemos. Pero bueno, necesitamos escudos divinos. Nada por aquí, vamos a ir con esto. Nuestro problema es que lo mata. Entonces iremos con esto por aquí. Iremos con el arma por allá. Y no sé si quiero lambar su cabeza, imagino que no, ¿vale? Aunque algo me dice que debería ir a saco ahora que no tiene armadura. Pero bueno, no creo que pueda limpiarme ahora toda la mesa. A ver, poder seguro que pueda hacerme algo. Silencio me lo tengo que guardar por si tiene caraputra o no sé, cualquier cosa molesta. Poder silenciarlo. Vale, a dormir con los peces. Y este es el problema, amiguetes.
Purgaré todo mal. No quiero tirar esto porque si no pega a nuestro amigo. Entonces aquí le quita 4 y luego hace torbellino y ya está. Entonces quiero que se quite en la salud. De momento esto hace pupa, ¿eh? Parece que no. Embate, pero bueno, mientras tenga que pegar con su arma. O si quiere gastar un ejecutar, por mí bien, ¿eh? Uf, esto es mucho, ¿eh? Y lo va a tener jodido. Lo que pasa es que si luego hace torbellino, pega. Uno a todo. ¿Por qué utiliza? Ah, vale, porque iba a tirar esto. Nosotros tenemos una fuga, no la ha quitado. No, la habíamos gastado ya. Vale, perfecto. Tyrion. Tyrion es bueno, me cuentan por el pinganillo. Aunque esto también. Pero vamos a ir con Tyrion, ¿vale? Tyrion el buen hombre, lo llaman. Lo bueno que tenemos ahora es que él ya está sin armadura. Entonces tiene 5 cartas, tenemos prácticamente un arma, tenemos un silencio y tenemos un campeón filolado que entra con 6 puntos de daño y cargar, ¿vale? O sea, puedo comparar con esto. O sea, tengo 6 desde la mano, dejo un 7-6 en mesa y tengo ahora un arma equipada. O sea, si consigue limpiarme la mesa y no pone ningún... Y pone un provocar, da igual, o sea, me limpia, sería limpiarme, quitarme el arma y meterse armadura y dos provocares. Sería una cosa muy toncha, ¿vale? Lo que tiene que tener para poder remontarme. Si no, como os digo, tengo un arma 5-5. Vale, esto puede ser un problema. Vigía en tormenta, guardián del Sontarim. Pero a mí no me interesa robar. Lo que me interesa es que él no tenga cartas, ¿vale? O sea, estaba en el punto ese en el que él se estaba quedando sin cartas, sin fuelle. Pero ahora mismo no es eso. Vale, mano del muerto. No sé qué habrá metido, pero espero que no tenga 5 de armadura. O sea, si me quiere limpiar, que me limpie. Eso se lo dejo totalmente. Pero yo lo que quiero ganar con mi querido campeón filolado, que... nos ha dado la victoria, amigos. Nos ha dado la victoria nuestro amigo. Ahí está. Y conseguimos ganar. Increíble este mazo, lo digo. Increíble, o sea, parece que no, pero es que es increíble. Mirad dónde nos hemos quedado. Yo estaba a punto ya de quedarme ahí estancado, ¿vale? En el rango 5, pero hoy ya estoy ahí a puntito de llegar al rango 4, lo cual me gusta. Voy subiendo, voy bajando porque voy probando vídeos para... O sea, voy probando mazos para distintos vídeos. Y en este caso, genial, o sea que muy bien. Así que nada, chicos, vamos a dejarlo por aquí, me lo he pasado genial. La verdad es que me ha animado mucho, me ha animado muchísimo jugar este mazo y darme cuenta de que sí que, funciona. O sea, mientras lo estaba viendo al principio es como, no sé, ¿vale? Porque no le veo ningún tipo de área, no veo que pueda ni siquiera robar cartas. Pero es que es simplemente como empezar la partida, ¿vale? E ir metiendo bichos, ir metiendo bichos, ir metiendo bichos. O sea, no hace falta que tengamos curaciones porque ya nuestros esbirros tienen esas curaciones. Cuando nos van pegando, vamos pillando esa salud de más. Luego tiene que hacer muchos golpes innecesarios siempre contra los provocares, contra los escudos divinos, por lo que está perdiendo ese tiempo que a lo mejor llevaba esa baraja. Y luego tienes cartas que finalizan muy bien porque siguen teniendo escudos divinos, tiene provocares, tiene último aliento como Tyrion, tenemos el rey exánime, tenemos el vigía de tormenta, que con el viento furioso es muy bueno. Luego las captoras, que también pillan ese viento furioso, pillan el robar vida, pillan también el escudo divino, el provocar, pillan todo. Entonces mola muchísimo, así que espero que os haya gustado el vídeo, de verdad. Muchísimas gracias como siempre y nos vemos mañana con un poquito más. ¡Adiós!